Muy buenas, mi gente, ¿qué tal? Espero que empecéis bien el fin de semana. Yo, como veis, vale, voy a subir más contenido del Call of Duty móvil, me está gustando. Y para meter en situación, estoy ahora en una partida, ¿vale?, de Dominion Rus con la ASN10 GEA, ¿vale? Otro diseño de arma, estoy probando para ver cuáles son las mejores del juego. De hecho, he probado ya unas cuantas, es decir, que hay algunas que me han gustado bastante, ¿vale? Son bastante buenas, ya la iré subiendo poco a poco al canal. Y bueno, como siempre me veréis, ¿vale?, que en la mayoría de las partidas me voy a ver en dominio porque es donde más puedo probar la eficacia de un arma. Y bueno, esta estoy viendo que es buena, ¿vale? Pero de lejos falla un poco el retroceso, ¿vale? O sea, el control de retroceso no es muy bueno de lejos, o sea que habría que disparar desde pequeñas ráfagas. Pero bueno, en sí esta arma está muy bien. Tiene bastante potencia, ¿vale? Poca fala, podemos matar a un enemigo. Y bueno, tampoco está tan mal, ¿vale? El tiempo de recarga no es muy lento, pero tampoco es muy rápido que se diga. Me va a echar un intermedio. En un de estos intermedios, vamos. Oh, me ha ido matando ahí, menos mal que me ha dado por ahí la vuelta. ¿Veis esto lo que yo digo? Que está de lejos, pues, como que le cuesta. Le cuesta matar el control de retroceso, tío, pero está muy bien. Y veo que le tengo puesto una empuñadura para el control de retroceso y todo eso, pero bueno, algo malo tiene que tener el arma, ¿no? Pero está bastante muy bien. Si sabemos controlar los retrocesos, no puede dar mucha maravilla el arma. Vale, boom. Vale, el suyo sería que hace uno de ellos. Por eso estaba yo vigilando el punto ese, ¿vale? Para defenderlo, pero vamos a tomar a este porque si no. Estos puntos del enemigo no puede ser, después no vale. Bueno, lo malo del Call of Duty Mobile es que la partida dura un poquísimo, la verdad. Estoy acostumbrado a los Modern Warfare, Beaco y eso, que dura un poco más las partidas, pero bueno, no es tan mal. Bueno, vamos a seguir. Este arma merece mucho la pena, merece la pena. Pues me llevo encilado, tío. Oye, cabrón. No voy a recargarlo, ¿cómo ha eso, tío? Una nuclear, tío, no me lo creo. ¿Vale? No me lo creo, tío. Uy, es la primera nuclear que me saco del juego. Ya, cómo suena hasta en la música, tío. Estallaba y terminaba la partida directamente y ganaba. Aquí no. Aquí estoy viendo, vale, que directamente estalla, pero mata a todos los enemigos del mapa. O sea, que no acaba la partida. Pero bueno, está muy bien. Me ha hecho ilusión sacármela, la verdad. Se saca la partida como lo de Dami de Golfa, tío. Claro, es un caso de móvil, tío. Cambio, algún cambio tiene de los demás. Yo acostumbré a jugarlo antes de la consola que antes. Pero está muy bien, tío. Es la primera nuclear en serio que me saco del Call of Duty móvil. No sé de cuánta baja ha sido. No lo he contado, la verdad. Pero bueno. Wow. Esta arma, tío. Esta arma me encanta, la ASN10, tío. Está brutal, brutal. No es más que no me han quitado el golear, tío. Me lo llevan a quitar el golear. Bueno, golear, que esto es como un Juggernaut, pero bueno, no hay mucha diferencia. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos a buscar enemigos. Buah. Me ha durado mucho el golear, tío. Ay. Pues bueno, gente. Habéis visto, vale, es una pedazo de arma la SN10, ¿eh? Buenísima, ¿vale? No me gusta mucho el control de retroceso a larga distancia, pero controlándolo nos da mucha maravilla este arma. Yo lo recomendaría, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Voy a tener más contenido de Call of Duty Mobile, no os preocupéis. Me gustaría que os suscribís al canal para que no perdiese ningún contenido del juego. Y nos vemos en el siguiente capítulo.